¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo jugadores que juegan la Euroleague y la Conference League. Los jugadores panameños que se jugarán esta gran competencia en Europa son los siguientes. Uno de ellos es el jugador Michael Amir Murillo, que juega en el Marsella y disputará este torneo con el grupo que le tocó, que son los siguientes equipos: el Ajax de Holanda, el Brighton de Inglaterra y el Atenas FC de Grecia. Sin duda alguna, Amir Murillo tendrá que demostrar en este gran club si puede ser titular, ya que es muy difícil ser titular en este club que cuenta con una gran cantidad de jugadores con grandes cualidades, pero eso no quita que el panameño se gane un puesto en este gran club. Bueno, seguimos con el siguiente jugador y es Andrés Andrade, que juega en el Lech de Austria y jugará la Euroleague. Y su grupo quedó conformado de la siguiente manera: el Liverpool de Inglaterra, un equipo muy complicado ya que se especula que sea uno de los favoritos para llevarse la competencia. Y si hablamos del siguiente equipo, el siguiente equipo es el Royal Union de Bélgica, un equipo muy complicado que logró clasificar a la Euroleague en este año. Bueno, el siguiente equipo es el Toulousain de la Liga Francesa, un equipo muy complicado por parte de la Liga Francesa, ya que cuenta con una de las mejores ligas del mundo, como hablamos de la Liga Francesa. Bueno, el siguiente jugador es César Blackman, un jugador que juega en el equipo Slovan Bratislava. Este grupo está conformado por la Conference League, competencia también importante en Europa. Los equipos que conforman este grupo son el Ligue de Francia, un equipo que es muy complicado en su liga y la Champions pasada la disputó. Bueno, el siguiente equipo es el Olimpija, un equipo de Eslovenia que puede sorprender y puede ser muy difícil. El otro equipo es el equipo del KIS Kljarvik, un equipo que tuvo a punto de lograr la fase de grupos en la Champions, donde quedó eliminado en las playoffs. Bueno, hasta aquí ha sido el video de hoy. Espero que les guste. Suscríbanse, activen la campanita, denle like y hasta la próxima.